Tenemos el primer salmón de la mañana. Salió en el parabandallá, el color dorado, con una cuchara de color naranjo chillón. Usamos un líder largo de más o menos 3 metros y un nylon 0.80 sin destorsor, nudo directo. Y parece que está dando resultados. Vamos a ver qué más, qué otra sorpresa nos tiene el mar. Lo más importante cuando estés peleando con un pescado es mantener la tensión, para que el huevo no se pueda sacar del anzuelo. ¿Cachai? Si viene arrancando vacado, se soltó. Ya venía agarrado la cola, pues se tiene que haber soltado. ¡Está! Peluche a mi izquierda, rápido. Oye, ya. Buena peluche, weón. Está diciendo, weón. Hermano dulce. No ha pasado la cuenta la. Estamos un poco oxidados, pero vamos a tomar ritmo. El segundo de la mañana, repitió el parabandorado con la cuchara naranja. Que siga la suerte. Este salmón, como pueden ver, es una hembra que tiene huevos. Pero estos huevos no están desarrollados, son muy chiquititos. Este es un salmón chinú. Y resulta de que en esta temporada el salmón chinook ya está subiendo, preparándose para subir algunos ríos. Entonces están mucho más gordos y están listos para irse a los ríos a desovar. Yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que este es un salmón que no estaba pensando en subir, sino que todavía estaba viviendo su vida en el mar, engordando y visitando estas áreas porque se junta mucha comida. Entonces es un salmón que probablemente, por ejemplo, la próxima temporada iba a subir. Iba a ser un chinook que después iba a pesar, por ejemplo, unos 12 kilos si subía el próximo año al río, seguramente. O me parece que va subiendo como en rangos de 4 kilos. Por ejemplo, este pesa como 4 kilos. Entonces, si subiera la próxima temporada al río, seguramente subiría como con 8 kilos. Uy. Y los riesgos que tenemos son los tensores. Estuve buceando el otro día. Así que vamos a intentar mantenerlo arriba. No sé qué pescado es, pero la picada fue muy fuerte. Puede que sea una sierra. Y si es salmón, es bien grande. Esta es la cuchara que acabáis de arreglar, peluchín. No se ve ningún lobo hasta ahora. Hay que estar atento. Y después ya lo podemos trabajar con calma. Estamos en líder de nylon, así que si es una sierra hay que tener. Vamos a tratar con harto cuidado porque puede cortar la cuchara. Puede que sea una sierra. A veces las sierras se atraviesan y no hay cómo levantarla. Ahí viendo el lobo. ¿Dónde? Ahí. Tenéis cuidado con los tensores que les decía. Está realmente pesada esta weá. Ojalá que no se haya cruzado en un tensón. Y que solo sea un pescado muy grande. Pero no me está dando buen espín esto. ¿Estamos apretados? Está muy apretado. Vamos, ese pescado se suelta solo, pero la única opción que podría estar, ¿no? Tira el salón. Ahí
menos la línea no viene pelada, eso es muy bueno. Porque quizás no perdimos el paraban. Con muchísima suerte quizás no perdimos la cuchara. Pero yo creo que nos enredó en un tensor de esas líneas de chorito. El pescado era muy grande y eso lo quiso. Terminó por cortarse el nylon. Era un 0.80. Pero siempre es mejor perder un líder y una cuchara que perder el paraban. Una pena, era un pescado bien grande. Vamos a seguir probando la suerte. Idealmente, si tenemos un poco de suerte, que también pueda picar esto. Dejamos el paran abierto hacia allá para que pueda llegar tres minutos sin parar. La caña, me refiero a la dirección. La dirección, ya, esta que está caña rápido. Rápido, rápido, rápido. Anda, la mierda, ¿no? Puta, se soltó buenísimo. Para el copa que no se soltó. Ahí está. Dale, avanzando nomás, dejémonos del tensor. ¿Y tú, Coco? Sí. Me gusta hacer capeluche, prepárate un kit para... ¿Para que esta caña de agua, por? No, no lo mismo de nuevo, pues, weón. Está pasando lo mismo, parece, weón. Pero... ¿Qué hicimos? No sé, weón. Lo enredamos, weón. ¿Qué? Vamos, vamos, date la vuelta, luz. Rápido, rápido, es el lobo, el lobo. ¿Recojo yo? Sí. Con la cuchara porque va a ser líder de cero. Después de los piques en la mañana de los salmones, empezamos a tener unas picadas muy fuertes y eran cardúmenes de sierra, andan unas sierras bonitas, como de, yo le he hecho unos 10 kilos al ojo. Y resulta que recién, ahora el mar está quedando calmo y recién pasó algo muy bonito, que venía cerca de nosotros venían unos pájaros altos y de repente apareció como un delfín una sierra que seguramente estaba cazando sardinas o algo así, estaba cazando en superficie. Así que vamos a tirar una rapala en superficie y vamos a mantener dos cucharas con paraban, que es como ha venido picando hasta ahora, a ver si tenemos suerte con la Explorer.
Muy importante usar líder de acero porque los dientes de la sierra son muy filosos. Con las cucharas de los paraban estamos corriendo el riesgo nomás porque queremos tratar de buscar ese pique de salmón que a veces no pica con el líder de acero. Así que vamos a correr el riesgo nomás. Creo que tuvimos un pique de salmón, así que sigue la actividad. Recién vimos un bote que también estuvo peleando con un salmón, vimos los saltos. Vamos a seguir buscándolo. Seguimos pescando, hemos tenido 5 picadas, no, 6 picadas hasta ahora. Los primeros 2 salmones que sacamos y luego hemos tenido 3 picadas de sierra. Sierras grandes, bonitas, de unos 10 kilos yo calculo más o menos. Picadas muy violentas. Desgraciadamente ninguna de las 3 la hemos podido sacar. La primera la estábamos peleando y no sé si la tomó el lobo o la sierra sola se enredó en uno de los tensores de las líneas de chorito. Y ahí la perdimos y perdimos la cuchara. Después la segunda ya la teníamos, arrancamos, nos alejamos de los tensores, la teníamos cerca de la lancha y la agarró un lobo. Y tanto que peleamos contra el lobo, al final se soltó la sierra y se escapó, luego se la comió el lobo. Y la tercera, que fue una que la estuvo peleando el Diego y desgraciadamente también se nos fue. Así que bueno, seguimos buscando, se ve que hay actividad, se ve que hay pique. Recién tuvimos otra picada más, que fue la sexta picada y yo creo que era un salmón por cómo picó. Así que con toda la fe. Se prende la cosa. Cholo Diego. El Cholo Diego. Salmón. Color. Pero que toma la caña. Ahora, manténlo tenso siempre. Pásame la línea en la mano. Mira Jano, mira Jano. Pagó la verde, mira. Justo le iba a sacar, weón. Ven. Una peluche, weón. Buen día, estamos en nuestro ya tercer día de pesca. Son como las 9 y media de la mañana y este es el segundo salmón que agarramos, pero el primer salmón que pescamos. En la mañana temprano nos levantamos muy oscuro. Y con el Ale tuvimos una experiencia muy bonita porque entramos en kayak a buscar la lancha y resulta de que había de esa alga luminiscente. Coméntenos si alguna vez ustedes lo han visto, si a alguien le ha pasado. La verdad es que es hermoso ver cómo se ilumina el agua. Los invito a que nos cuenten su experiencia. Bueno, el día de hoy ya tuvimos una picada muy bonita de este salmón, que yo le calculo más o menos unos 5 kilos, un salmón chinook. Como lo pueden ver, está muy bonito, muy gordo. Están aquí en el mar comiendo, creciendo. ¡Pico! No quedó. Bueno, tuvimos una picada, como ven. ¿Qué está pasando? Entramos en la mañana y estaba terminando de bajar la marea. Y había un agua muy fea y por eso
encontramos un salmón flotando que seguramente a alguien se le había escapado. Y se nota que estaba muerto pero fresco. Entonces, con la marea terminando de bajar, había un agua fea con mucha como basura aquí flotando. Pero ahora, si se fijan, el agua está limpia, se ve que no se ve basura flotando. Cambió el agua y cambió el pique, empezó la actividad. Así que, si tenemos suerte, vamos a intentar a ver si tenemos algunas capturas. Bueno, como les iba diciendo, tuve una pequeña interrupción. Parece que se está activando el pique, así que vamos, estamos ahí probando. Está picando, ya hemos tenido como 3 o 4 piques con el paravan que rescatamos el otro día buceando. Así que es bien gratificante eso, sobre todo porque había perdido uno igual antes. Como les iba contando, estos salmones están acá comiendo y engordando. Entonces, si se fijan, esta temporada de primavera y sobre todo el verano acá en la Patagonia Norte es una época de mucha riqueza y abundancia. Llegan animales de diferentes partes, emigran para acá porque se concentra mucha comida, y estos salmones son uno de los mejores ejemplos de ver cómo se aprovecha el elemento disponible. Si se fijan, se ve lo gordo que está este pescado, parece un torpedo. Entonces cambia el agua, entra la comida y los peces se activan y empieza el pique. Vamos a ver cómo nos va y cómo sigue la suerte. ¡Buena! Ya, ahorita vamos a hacer un tiempo y lo disparan. Agua no más que este. Agua para todo. Mira, Jano, wey. Oye, se pasaron los chiquillos de ira, ¿no? Espectacular esta cosa, la adrenalina fue mil, pensé que me infartaba aquí arriba, espectacular, se pasaron, gracias por la invitación, Coco, man. Fue un fin de semana. Mejor no hablo, weón, voy a terminar llorando esta weón. ¿Cómo soy? Pues bueno, no, la cagaste, weón. Bien, peluche. Bacán. Sinceramente, son dos lobos versus yo. Es que el lobo, después que soltó el pescado, se le enganchó el señuelo a la boca del lobo. Así que ahí estaba ya. Nosotros te miramos ya, dijimos si. Es que el pescado, o sea, el lobo soltó como 10 veces el pescado, pero igual era más rápido, entonces sí. Lo iba a sacar de nuevo. Apretado. No, sí, estaba haciendo, sí, lo soltaba rápido, ¿no? Pero después me ganaba la velocidad. Yo creo que va a seguir la picada, ojalá, pues, weón. Ojalá, oye, me quedé sin parar, pero. A ver, yo tengo uno para pasarte. Sí, acércate. Tampoco, ya dijimos si necesita ayuda o no. Es que sí, pues, cuando el lobo soltara el pescado, ahí ya se iba a meterse con el soya y espantarlo.
para tirar se le enganchó la boca al lobo, así que ya me dio cuenta que era lobo. Se le enganchó el lobo acá. No, sí. Sí, yo pensaba cortar más que nada porque si no me iba a robar mucha línea. Así que... Ah, claro. Cortó solo. Y hay que poner eso a pescar luego, está buena la línea. Sí, la compañera de aquí te compara. Dura como hasta la 11, no me creo. Te lo dejo seteado al medio. Vale, gracias. ¿La picá? ¿Ah? ¿Tú dices la picá? Esa, la que yo venía casi todos los días. Es que el tema es que la marea hoy día está más tarde, ah, yo creo que puede durar un poquitito más la vida. Hasta luego, chao. Bueno amigos, ya vamos cerrando estos capítulos, estos tres días de pesca. Ha sido una experiencia muy linda, tuvimos la suerte de poder estar conectados acá con el mar, ver desde que el sol sale hasta que se oculta, toda la vida marina, conectarnos, compartir, reírnos y vivir unas experiencias que realmente nunca se van a olvidar. Tuvimos la suerte de venir con la familia, pudimos compartir con ellos. Quiero aprovechar de agradecerles a todos y también a nuestra familia porque a veces uno anda pescando en el mar y hay gente que queda en la tierra esperándolo a uno y siempre hay que pensar en ello. Amigos, si es que les gustó este video, si les gustó la experiencia que les mostramos, los invito a que nos comenten, que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que conozcan la experiencia que Hydra les propone a través de Mirar Bajo el Agua.